slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against. A ver, estoy transmitiendo aquí del sur de Maspalomas. Aquí estamos en, bueno, estamos en Playa del Inglés. Aquí empieza la historia. Un día de mucho aire. Estamos hoy a día martes 13, si no me equivoco, es martes 13 y de junio, señores. Y nada, ¿a qué me voy a referir? La noticia que salió por la mañanita tempranito, desayunando, pues decía algo así como que estas letras le cuestan al retirar. Para retirar estas letras ha costado 40.000 euros al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Vale, pasamos enseguidita a los detalles y ya te digo más o menos cómo va la cosa. Taipan de Tirajana, suscríbete. Si no me conoces, yo soy el tío que le pone las cosas calientes aquí al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de Maspalomas, como quieras llamarle, o a toda la isla o a todo el archipiélago, porque se hacen muchísimas cosas más. El dinero se va, como mismo te entra millones a estas islas, que deberíamos estar forrados, todo el mundo gozando y todo el mundo disfrutando de un turismo de élite. Pues el dinero se va en tontería, un montón de dinero, que yo lo he dicho aquí en todos los canales, se va todos los días en cosas absurdas y estúpidas, más otro dinero que se va que tampoco sabemos en qué se ha ido. Por esas razones yo hago estos vídeos, para ir haciendo mis pequeñas denuncitas y que la gente vaya tomando nota del tema. Aquí donde tú puedes apreciar, dice Maspalomas, un comercialito ahí donde yo te digo quién soy, te pongo el sellito mío, el eslogan mío, y pasamos directamente al detalle. Hola mi gente, no veo bien. Bueno, mira, allá atrás dice Maspalomas. Dice Maspalomas. Si lo hiciera del otro lado, decía, a ver, decía Zapalomi o bueno, así, bueno, aquí mismo se ve Maspalomas. 1, 2, 3, arrancamos ya. Yo soy Taipan de Islas Canarias. Yo estoy transmitiendo desde el sur de Gran Canaria, desde una de las playas, es un ícono, una de las playas más famosas de todo el archipiélago canario. Te estoy dando una vueltita por aquí para que veas de qué va esto aquí. Mira, esto está lleno de hoteles, estos son centros comerciales, centros de ocio. Aquí hay un paseo marítimo impresionante, aquí hay un montón de cosas que deberían estar a punto y están todo vieja, obsoleta, hecho una mierda, están todo desbaratado, y te voy a dar una de las razones por las que puede ser. A pesar de que el sitio es muy bonito y es un sitio súper conocido y trae mucho dinero, fíjate tú todo lo que te estoy enseñando. Allá al frente está Jarro Café, hay hoteles de élite, hoteles de 4 y 5 estrellas, una playa impresionante, ahora mismo tiene que estar a rebosar. Hoy no es el día exacto de cuando más gente llega a ver por la clima y por la temperatura, pero siempre hay muchísima gente. Ojalá el viento me deje, se puede escuchar el audio. Detrás de mí hay un cartel que dice Maspalomas, están hechos en aluminio, está hecho en acero inoxidable, está, bueno, me imagino que es algo inoxidable porque pegado a la playa, ahí donde está, me imagino que es inoxidable. ¿Qué te voy a contar de eso? Pues que yo vine por la mañana, una noticia que decía que ese cartelito ahora que se había quitado las letras y había costado 40.000 euros la graciecita, porque este sitio no es Maspalomas, no es la playa de Maspalomas, ni es la rotonda de Maspalomas, ni está ubicado en San Bartolomé de Tirajana, en la zona de Maspalomas, pero esto es Playa del Inglés. Y decía así justo lo que te estoy comentando, lo que te estoy diciendo es que para no desinformar a los turistas, pues los turistas se van con la misma foto y te mandan a este sitio, y esto no es Maspalomas, esto es Playa del Inglés. Y ahí es donde viene el temita. La cuestión es que estas letras, decía la noticia, que al quitar las letras de Maspalomas, que ya se habían quitado las letras de Maspalomas, había costado el chistecito ese 40.000 euros. Vale, dos cosas. Una, la noticia tempranera que miré yo a la hora del desayuno es una falsa, es mentira, porque las letras que acabo de venir yo aquí están ahí todavía. ¿Que cuesta 40.000? Pues ya lo voy dudando. A lo mejor hasta cuesta más, fíjate tú. Hasta, a lo mejor hasta cuesta más, porque este ayuntamiento con esta alcaldía mienten, pero mienten una, dos, tres. Aquí al lado hay un basurero, mierdero, vertedero de hace un montón de años, y siempre están diciendo que lo van a quitar. Cada año dice lo van a quitar, que lo van a reformar, que están, ya tienen los planos hechos, no sé qué, y siempre hay un problema con papeles, con abogados, con no sé qué, siempre la misma historia. Pasan los 4 años, sigue cobrando muchísimo dinero la alcaldía, toda la gente que tiene que ver con estos problemas, con todo su edile, con todo lo que tiene que ver con la alcaldesa incluida y todo el mundo. Ahora mismo no salió renovada la alcaldesa, no salió porque no nos dio la gana que saliera, porque no, porque es malísimo y miente muchísimo. Y ahora mismo, pues la noticia te la estoy dando. Este Maspalomas, dicen
que haber quitado las letras había costado el chistecito ese 40.000 euros. Señores, 40.000 euros más 40.000 euros para ponerla, que me imagino que fueron más, porque ponerla no es lo mismo que quitarla, ¿entiendes? Hay que hacer su medida, hay que hacer su huequito, hay que hacer su rollo. Esto llegar y ra y levantar, como las muelas. No es lo mismo que criar las muelas, a ver si me entiende. Para ponerlo me imagino que costó, supón tú que se puso hace 2 años, pues ponle tú que haya costado unos 50.000 o 60.000, ponle 100.000 euros en letrica, pero aunque fuese así, 40.000 euros o 30.000 euros, pues ya es una buena cantidad de euros que se han tirado a la basura, con una cantidad de dinero que recibe este ayuntamiento en la que no vemos nada. Este ayuntamiento tiene el anexo 1, el anexo 2, hecho un desastre. Anexo, son centros comerciales que están hechos unos desastres. Aquí te estoy dando una vueltita de qué se trata esto. Ahora yo te mando ahí con las fotitos para allá y ya te vas a dar cuenta que no te estoy diciendo mentira. Esto es San Bartolomé de Tirajana. Este es el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esto es el sur de Gran Canaria. Esto es la playa. Esta es la playa donde está la icónica. Aquí atrás. Ahí están las dunas de Maspaloma. Esta es la playa del Inglés. Ahí está Maspaloma. Allá están las dunas de Maspaloma. Pero esto es Playa del Inglés. Esto es la zona de Playa del Inglés. Esta es la plaza de Playa del Inglés, que están justo en la playa. Esto es en medio de la rotonda, haciendo este video para enseñártelo a ti. 40.000 euros. 40.000 ahí contante y sonante para quitar unas letricas que no las han quitado, que nos han engañado. Dicen que para no desinformar más al turista, pero es que nos han engañado a la gente que le dimos la noticia justo en la mañana. Yo llegué, me tomé trabajo ni hasta aquí. Y te vuelvo a decir que esto es un fraude. Un fraude por la noticia que dieron y la cantidad de dinero, 40.000 euros, más 40.000 euros que haya costado haberlas puesto, son 80.000 euros el quitar y poner letricas, que en definitiva algún sesudo dijo que había que ponerlas aquí, y el mismo otro sesudo dijo que eso estaba desinformando el turismo. Y la van a quitar ahora, 80.000 euros, y nadie va preso, nadie va sancionado, no hay nadie multado, nadie tira la toalla y dice, mira, me voy del mandato este, dimito, nadie cesa, nadie, no pasa nada. Yo le hago esto, le hago este hueco a cualquier empresa de donde yo trabaje, y seguro que ya estaría yo metido en un barretín impresionante. Esto es una falta de respeto, una falta de consideración, además de desinformación al turismo, y además una noticia tempranera muy mentirosa, porque ya decían que ya estas letras las habían quitado. Me dudaba muchísimo. Vengo hasta aquí, las letras siguen ahí. Ahora le mando la fotito para allá y tal. Por esas razones que te estoy diciendo que este sitio, aunque tú lo veas muy bonito y muy pintoresco ahora mismo aquí, este sitio tiene muchas lagunas, muchas sombras negras, mucho, digamos, muchas cosas que no se ven, pero están ahí. Centro comercial feo, viejo, raído, todo es una mierda, todo está descomercializado, todo se ha elegido, repitiendo lo mismo. No se ha modernizado, estamos atrás, señora, atrás del turismo. Dijimos después, cuando estábamos en tema del COVID, ya a punto de salir, dijimos, vamos a empezar de serio, vamos a hacerlo todo bien con esta gente, con estos políticos, con este PP, con este PSOE, con este PP, con estos partidos que mandan aquí. Aquí no avanzamos nunca, esto se va a quedar así toda la vida aquí. Aquí no se pone un duro pan, aquí hay que esperar a que llegue el ruso, que llegue el árabe o que llegue el chino y que ponga la pasta, porque aquí la gente tiene tremenda falta de dinero y cuando llega dinero ya tú sabes para dónde va. Yo no voy a decir el nombre, ustedes saben bien lo que está sucediendo con todo esto, porque si tú no lo ves y entra ingente cantidad de dinero es porque están, ya tú sabes, volando los billetes, lo que no sepa qué bolsillo, pero para el ayuntamiento no vuela, y así en todos los ayuntamientos. Allá en Bogán pusieron una cosa como esta y es de piedra y de losa. No estoy seguro si también habrá que cambiarle ahora por alguna otra razón, por unos permisos. El ayuntamiento acaba de decir que por unos permisos de no sé qué se ha atrasado la obra y tal, pero ya habían puesto ya el anuncio, ya habían dicho ya la noticia de que no iba a suceder, que ya había sucedido, que ya habían quitado las letras de esto y que había costado ese dinero. Por lo tanto, mienten, desinforman y además se desaparece una buena cantidad de dinero en cosas que no deberían pasar. Un dinero que se debería utilizar de manera positiva para embellecer, para modernizar, para hacer una zona aquí de ocio, de turismo, vanguardista, modernista. Y lo que estamos es metido en el año 80 y podrido, porque ahora mismo todas estas cosas que están aquí están todas podridas, todo está roto, todo está... los suelos de ahí están todos hechos una mierda, está todo lo que es metálico está todo oxidado, y nos hemos quedado en el año 80 vendiendo una mentira turística impresionante, porque esto es una mentira turística, no la información sino de que todo esto es una olla y todo esto está viejo, quedado en el tiempo. Esto es lo que hay, señora, aquí se lo estoy trayendo. Estoy en el sur de Playa del Inglés, aquí en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Esto es Isla de Gran Canaria, archipiélago canario. Esto es España, esto es Europa, señores. Primer mundo, supuestamente. Un país desarrollado, supuestamente.
en democracia supuestamente, pero suceden estas cosas tercermundistas. Por lo tanto, para mí, somos, tú sabes qué, arcaicos y proterozoicos, somos tercermundistas pero sobrados, así de claro. Somos tercermundistas, con los que nos dirigen somos tercermundistas con los resultados de ellos. Esta es una realidad, le hago la fotito y se lo subo. Y ahora cuando encuentre la noticia, se la voy a colar ahí también. Se le voy a poner la noticia que salió, si no la han quitado, no la han desaparecido. Para volvernos a desinformar, le pongo la noticia que salió justo en la mañanita en la que yo tuve que venir hasta aquí para ver si había verdad, para aún así hacer sin las letras, porque ya las habían quitado sin las letras, para hacer el vídeo completo y dártelo a ti. Muchas gracias. Taipan de Islas Canarias, el que no te miente. Tu amigo de siempre, que no te miente. Suscríbete al canal, déjame tus comentarios, déjame tus likes y nada. Señores, dale a la campanita y aquí nos vemos. Taipan de Islas Canarias, muchas gracias.